Associação Yanomami. Tem como uma missão institucional a defesa de todos os povos que habitam a terra. Muy buenas tardes a todos y todas. Doy por inaugurada la audiencia número 19 de nuestro 188 periodo de sesiones ordinarios de la Comisión Interamericana y que lleva por título Minería ilegal y sus impactos en los derechos humanos, solicitada por las siguientes organizaciones: la Fundación para el Debido Proceso, el Centro de Documentación e Información de Bolivia, Centro Humboldt y Fundación del Río, Nicaragua, SOS Orinoco, Venezuela, Sociedad Peruana del Derecho Ambiental, IECA Amaraque, Perú, y Jutucara Association Yanomami. Ese Yanomami sí lo conozco muy bien. Muy bien, de Brasil. Iniciando nuestra audiencia, sonó bien el timbre. Mi nombre es Esmeralda Arosemena de Troitiño, vicepresidenta de la Comisión Interamericana, primera vicepresidenta. Me acompaña hoy en la mesa el comisionado Carlos Bernal y el relator especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, nuestra Redesca. Quisiera expresar, se trata de una audiencia regional, quisiera expresar mi reconocimiento y mi solidaridad a las organizaciones solicitantes de esta audiencia por colocar un tema de tanta relevancia en la posición, en el conocimiento y posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El motivo y objetivo de esta audiencia permite a la Comisión recibir toda la información de los patrones que favorecen el avance de esa minería ilegal en nuestras Américas, los cuales incluyen el vínculo con el narcotráfico, la tala y la pesca ilegal, el acaparamiento de las tierras indígenas bajos estándares de fiscalización ambiental, la corrupción generalizada de autoridades locales y nacionales,
el control territorial por parte del crimen organizado y en este sentido se podrá profundizar sobre las graves violaciones de los derechos humanos y daños ambientales derivados de la minería ilegal en Nicaragua, Venezuela, Brasil, Bolivia y Perú, con un impacto diferenciado para los pueblos y comunidades indígenas, defensores y defensoras socioambientales, mujeres, niños, niñas y adolescentes y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Ustedes son conocedores de los tiempos en los que desarrollamos el tema de las audiencias, en este caso regional, otorgándole a la sociedad civil 30 minutos para su presentación, que se lo distribuyen en la forma como ustedes consideren más oportuna. La comisión tendrá igual unos 30 minutos para sus comentarios y luego los comentarios, les regresamos la palabra para sus comentarios y consideraciones finales que tengan a bien presentar. Entonces, sin más, quisiera pedirles que cuando se inicie la presentación se haga quien interviene, exprese su nombre y la organización que representa. Entonces, sin más, le damos la palabra. Muchas gracias, estimada presidenta de la mesa, señor comisionado, señor relator, funcionarios y funcionarias de la Secretaría Ejecutiva y público presente. Mi nombre es Daniel Cerqueira, de la Fundación para el Debido Proceso, y nos complace participar de esta audiencia temática sobre el impacto de la minería ilegal en América Latina, en la cual expondremos particularmente sobre la situación en Bolivia, Brasil, Nicaragua, Perú y Venezuela. La situación en estos países es representativa de cómo el flagelo de la minería ilegal viene dejando invariablemente un legado de graves violaciones de derechos humanos, destrucción ambiental y expansión de varias actividades ilícitas y estructuras delincuenciales que muchas veces se apoderan y manipulan las instancias de deliberación estatal. Estamos agradecidos por el espacio concedido y luego de nuestra exposición nos ponemos a la orden para atender sus comentarios y preguntas. Quisiera mencionar nada más que la presentación de dos líderes indígenas, uno de Brasil y otro de Venezuela, será hecha mediante un video, pues por razones de fuerza mayor no pudieron acompañarnos presencialmente. Muchas gracias y cedo la palabra en la secuencia de las intervenciones. Muy buenas tardes, distinguidos miembros de la CIDH. Mi nombre es Franco Albarracín, soy abogado investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIP. Tengo el honor de dirigirme a ustedes hoy para presentar información muy relevante sobre los impactos de la minería aurífera en los derechos humanos en mi país. En Bolivia, la comercialización del oro se ha convertido en la principal fuente de ingresos del país, lo que ha llevado a un significativo aumento en la influencia e importancia de diversos sectores vinculados a esta actividad, principalmente los sectores cooperativistas. Es importante destacar que la diferencia entre la minería cooperativizada e ilegal es tenue. Aunque la primera no se cataloga como ilegal, no cumple con las normativas y principios laborales, impositivos, reglamentarios y ambientales. Uno de los aspectos de mayor preocupación reside en la utilización generalizada del mercurio en el proceso de extracción de oro, lo que representa el 82.3% de las emisiones nacionales de mercurio al medio ambiente en Bolivia. Esto ha provocado que Bolivia se posicione como el principal importador de mercurio a nivel mundial. Una parte significativa de este mercurio es objeto de contrabando hacia otros países de Sudamérica, donde se ha extendido la minería ilegal. Con el apoyo de la Universidad de Cartagena y la Coordinadora Nacional de Territorios Indígenas, Originarios Campesinos y Áreas Protegidas, CONTIOCAP, nuestra organización llevó a cabo un estudio con el objetivo de evaluar los niveles de contaminación por mercurio en la Amazonía boliviana.
A través del análisis de 865 muestras de cabello humano, identificamos niveles de contaminación que superan el límite internacionalmente permitido, establecido en una parte por millón. En algunos casos, los niveles de contaminación por mercurio superan las 20 partes por millón, llegando incluso hasta las 30 partes por millón, lo que requiere una evaluación neurológica detallada. Además, nuestros resultados revelaron un caso preocupante de una persona con más de 100 partes por millón en su organismo, un nivel que podría equipararse a los encontrados en Minamata en la década de los 50. Los impactos del mercurio en Bolivia generan graves consecuencias en el derecho a la vida, la integridad y la salud de las comunidades indígenas y afectan de manera significativa los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas, en muchos casos de forma permanente. En 2014, el propio gobierno boliviano identificó múltiples estudios en los que se evidenció niveles de mercurio por sobre criterios internacionales. Hasta la fecha, lamentablemente, no se han implementado medidas que promuevan o eviten el uso adecuado del mercurio en nuestro país. Esta falta de acciones concretas es aún más preocupante debido a la ausencia de datos actualizados de parte del gobierno. En octubre de 2022, el Ministerio de Salud presentó el Plan Nacional de Mercurio y Salud. Aunque en enero de 2023 se anunció la ejecución del plan, hasta el momento no existen registros claros sobre su aplicación y la ejecución de actividades para atender a las comunidades indígenas afectadas. A pesar de la aprobación del Decreto Presidencial 4959 en junio de 2023 para regular el registro de importación y exportación de mercurio, no disponemos de información acerca de las medidas implementadas en base a este decreto, ni tampoco evidencias contundentes que indiquen una disminución en el uso del mercurio en Bolivia. Muchas gracias. Con la venia de la presidenta, la próxima presentación será mediante un video del líder indígena Mauricio Yecuana. Sí, el ara a la presentación en portugués, pero el video tiene subtítulos en español. Boa tarde. Cumprimento a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, os colegas dessa iniciativa nacional de combate ao garimpo ilegal nas Américas e todas as pessoas que estão me escutando hoje. Meu nome é Maurício Yecuana, sou membro do povo Yecuana e diretor da Rotucara Associação Yanomami. Tem como uma missão institucional a defesa de todos os povos que habitam a terra indígena Yanomami e também os outros povos. Hoje, nesta audiência, muito se fala sobre garimpo ilegal. Viemos aqui para pensar o que os países das Américas estão fazendo e o que estão deixando de fazer para combater este crime que assola nossa floresta, que mata nossos parentes de forma tão violenta. A presença de garimpo ilegal destrói a floresta, suja os nossos rios por mercúrio, espanta as nossas caças, afeta diretamente a sobrevivência econômica e cultural dos nossos familiares. O garimpo é responsável por introduzir armas de fogo, drogas, bebidas alcoólicas em nossos territórios. O garimpo é responsável de desestruturar as nossas sociedades, por meio de cooptação dos nossos jovens e estupro de nossas mulheres e de roubo de crianças e esquecimento de nossos velhos. E ao mesmo tempo, o garimpo vai embora, ele deixa máquinas quebradas e seus mercúrios nos rios, conflito entre as comunidades que perderam sua estabilidade e coesão social, pessoas desaparecidas e deslocadas forçadas. O garimpo deixa trauma e cicatrizes difíceis de superar por muito outros crimes estão associados. O garimpo ilegal é responsável por tudo isso. Atualmente, a ausência de uma coordenação da ação por parte do governo brasileiro impede a implementação de atividades mais efetivas a combate ao garimpo ilegal. A Rotucara Associação Yanomami recebe denúncias ilegais nas regiões de Caianaú, Papiú, Alto Mucajaí, Apiaú, Palimiu, Romoche e Chitei. A insegurança trazida pelo garimpo impossibilita os trabalhadores da equipe de saúde, responsáveis por realizar ações básicas em 2023.
Até a Yanomami registrou 215 mortes e 19 mil casos de malária dentro da terra indígena Yanomami. O Estado brasileiro é a parte da Convenção de Minamata desde 2013 e de Convenção da América de Direitos Humanos desde 1992 e da Convenção 69 da OIT desde 2002. Além desse signatário de vários outros documentos internacionais, por esses motivos, solicitamos à comissão que faça uma chamada do Estado brasileiro para combater mais duro o garimpo ilegal no Brasil, principalmente em suas terras indígenas. Soy Amaru Ruiz, nicaragüense, defensor de derechos humanos y presidente de Fundación del Río. El extractivismo minero en Nicaragua continúa violando impunemente los derechos humanos. Más del 23% de la superficie territorial del país está concesionada para la minería metálica, siendo el régimen de Ortega Murillo el que más concesiones mineras ha otorgado, al menos 114 desde 2007. Debido al fomento de la minería industrial, el avance de la minería ilegal continúa. La minería ilegal representa un estimado del 30% de la exportación del oro del país y está estrechamente ligada con la minería industrial en sus canales de procesamiento y exportación. Las estimaciones de Fundación del Río y Centro Humboldt señalan que más de 40.000 personas se dedican a esta actividad ilegal en al menos 38 municipios del país. Esta actividad extractiva ilegal genera graves impactos socioambientales en el país. No existen medidas de seguridad ni condiciones laborales. Las áreas de extracción son inestables e inseguras. Existe trabajo infantil y problemas de salud asociados al manejo del mercurio. Además, esta actividad genera deforestación y degradación de los ecosistemas naturales, contaminando el suelo, el agua, el aire, entre otros impactos asociados. Solamente en los últimos 3 años se cuantifican al menos 55 personas fallecidas por esta actividad ilegal. Particularmente, nos preocupa el avance de la minería ilegal en áreas protegidas y en territorios indígenas y afrodescendientes. Fundación del Río ha venido denunciando el auge de la actividad minera en el sureste de Nicaragua, particularmente en la Reserva Biológica Indio Maí. Pese a que estas áreas no son consideradas como distritos mineros y está prohibido realizar este tipo de actividades extractivas, la organización ha documentado más de 100 molinos de extracción minera en la zona de amortiguamiento de la reserva y al menos 3 sectores ilegales de extracción dentro de la zona núcleo. En el caso de la reserva de biosfera de Bosaguá, desde 2007 han aumentado exponencialmente las concesiones de minería industrial y la extracción ilegal de oro dentro de esta reserva. Al menos 79 concesiones mineras industriales se encuentran en esta reserva, lo que genera un aumento de la actividad minera ilegal. Además, en el caso particular del territorio Mayán-Nassau-Nihá, el 41% está concesionado para minería, lo que ha aumentado el nivel de conflictividad territorial y asesinatos en este territorio. Por otra parte, 4 pueblos indígenas están siendo impactados por la minería, generando afectaciones en un total de 21 territorios indígenas, de los cuales 5 son territorios Chorotega, 1 territorio Matagalpa, 6 territorios Mayana, 7 Miskito y de 2 territorios multiétnicos. La minería ilegal también está generando la comercialización ilícita del mercurio. Se estima que el consumo del mercurio para esta actividad es de 36 toneladas anuales. Además, se reportan procesos de blanqueamiento de capital, trata de personas y comercialización de drogas dentro de las zonas de explotación ilegal de minería. Por otro lado, también está generando un cambio drástico en las dinámicas de las comunidades rurales, con el aumento de la inseguridad y el asentamiento de personas ajenas a estas comunidades. A pesar de que esta problemática es del conocimiento de las instituciones del Estado y lejos de actuar en favor de proteger el derecho a un medio ambiente sano, el régimen de Ortega Murillo más bien reformó con carácter de urgencia la Ley de Exploración y Explotación de Minas para asegurar el control de toda actividad minera a favor del gobierno, incluida la minería ilegal. Por ejemplo, en el capítulo 77 de esta reforma, faculta al Ministerio de Energía y Minas otorgar avales para la minería ilegal. Las organizaciones ambientales y los movimientos sociales que han denunciado y se han opuesto a esta actividad extractiva han sido canceladas, perseguidas y sus bienes confiscados. Tal fue el caso particular de la Fundación del Río y del Centro Humboldt,
organizaciones a las que se les cancelaron arbitrariamente su personería jurídica en el año 2018 y 2022, respectivamente. Actualmente, no existe ninguna organización ambiental independiente con registro legal en el país, ya que el régimen ha cancelado más de 120 organizaciones ambientales en una clara persecución a nuestro sector. Muchas gracias. Buenas tardes. Es importante mencionar que el Perú viene afrontando... Mi nombre es Silvana Valdovino, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y soy peruana. El Perú viene afrontando en los últimos años una crisis política constante, lo cual ha generado una inestabilidad en nuestro país que ha creado unos escenarios ideales para que siga creciendo de manera constante la corrupción y la ilegalidad. Esta corrupción está en todos los niveles, a nivel regional, a nivel local, a nivel nacional y en los diferentes poderes del Estado. Queremos hablar hoy día de Madre de Dios. Madre de Dios es conocida como la capital de la biodiversidad en el Perú, pero en los últimos años también como la capital de la minería ilegal. Madre de Dios es el escenario de un patrimonio natural y cultural único, donde está el Parque Nacional El Manu, la Reserva Nacional de Tambopata, la Reserva Comunal Amaracaeri, orgullo de todos los peruanos. Sin embargo, Madre de Dios está lleno de mineros ilegales, llenos de corrupción, sicariato, asesinato y diversos crímenes se van enfrentando en torno al negociado del oro. En Madre de Dios empezó el proceso de formalización de minería ilegal. Se han formalizado más de 300 mineros, sin embargo, se han deforestado más de 19.000 hectáreas de bosque en el país. Y Madre de Dios es el escenario ahorita ideal donde se puede evidenciar la captación de la ilegalidad en el Estado. Desde un gobernador vinculado a minería ilegal, un alcalde vinculado a minería ilegal y un congresista de la República que constantemente presenta iniciativas legislativas que buscan debilitar el sistema legal para favorecer la formalización de los mineros ilegales. Es impresionante la cantidad de patrimonio cultural y natural que estamos perdiendo y es impresionante cómo esto cada vez está arraigando más en los diferentes poderes del Estado. El Perú es conocido por su riqueza cultural, pero ahora también es conocido por la ilegalidad. Recibimos el mercurio de Bolivia y recibimos constantemente cada vez más delincuentes por la cantidad de oro que hay en la región. Sí, buenas tardes. Soy Walter Cartewari. Soy del pueblo Aracbut, oriundo de Madre de Dios, Perú. Nosotros representamos a una organización indígena que junto al Estado peruano, a través del CERNAM, administramos un área natural protegida de categoría de reservas comunales. Entonces, en el Perú tenemos 76 áreas naturales protegidas y de esas hay 17 áreas naturales protegidas que están siendo afectadas por actividades ilegales como la minería. Estos problemas a nivel del territorio nos generan conflictos socioambientales a nivel de, y que afectan nuestras vidas y la conservación de nuestros bosques, ¿no? Es el mismo Estado que al principio nos genera estos conflictos porque otorgan concesiones mineras dentro de territorios indígenas titulados. Es así que la pérdida de bosque y la biodiversidad en Madre de Dios tiene consecuencias graves por la importancia que estos recursos tienen para nuestra sobrevivencia de los pueblos indígenas. Asimismo, la salud humana está en peligro por contaminación del agua. Asimismo, nuestros peces, que son el principal sustento alimenticio de nuestras comunidades nativas. Asimismo, el tema de la contaminación por el uso indebido del mercurio en las personas de nuestras comunidades y de la propia región de Madre de Dios, que es alta, estamos hablando de un 41% de toda la población de Madre de Dios. El tema de las carreteras, si bien es cierto, traen desarrollo, pero al mismo tiempo trae destrucción. Carreteras no planificadas, el tema de que nuestras autoridades estén promocionando lotes hidrocarburíferos en territorios indígenas, la Reserva Comunal Amaracaeri y sobre todo también en territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que esto podría causar también un genocidio. Es así que la situación de riesgo de nuestras vidas, de quienes defendemos nuestros bosques, de quienes apostamos por conservación y desarrollo, es que cada,
cada vez más y cada año está en peligro. En Madre de Dios y en zona de Amazonía de Perú han muerto 66 asesinatos a nivel del Perú. Y de estas 66 hay 3 asesinatos en Madre de Dios y eso se va agravando cada año, que pone en riesgo la vida de los que defendemos o los, como vamos denominándonos, los que conservamos el bosque y también hablamos de los defensores ambientales indígenas, ¿no? Y no solo por los indígenas, sino también a nivel del Perú, tenemos que preocuparnos por la defensa, por salvar nuestra casa común, ¿no? Entonces, creo que nosotros confiamos en encontrar justicia para nuestros defensores ambientales. Creemos que los pueblos indígenas somos los mejores aliados para seguir haciendo desarrollo con justicia y con respeto de nuestra cultura. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Cristina Folmer de Bureli, de Venezuela, fundadora de SOS Orinoco, y hoy les voy a hablar de la situación en Venezuela. El modelo de negocio implementado por el decreto ilegal del arco minero, que impulsa y permite la minería criminal e ilegal, que viola los derechos de los indígenas, los derechos humanos de mineros y los derechos ambientales, es un modelo que le permite a Nicolás Maduro y a sus allegados que se aferren al poder y a la vez enriquecerse directamente. Maduro se ha asociado con guerrillas colombianas, organizaciones criminales transnacionales y bandas criminales nacionales para operar y controlar la minería en el sur de Venezuela. A diferencia del negocio petrolero, que requiere infraestructuras complejas, el negocio de minería de oro y otros minerales es muy sencillo y poco sofisticado. La minería, tal como la ejercen en Venezuela, solo requiere de un monopolio sobre el combustible, el mercurio ilegal que se utiliza sin control, acceso a las áreas protegidas donde permiten hacer minería y facilitar el transporte de maquinarias y balsas mineras. Todo esto lo controla la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las autoridades civiles y la Corporación Venezolana de Minería. Cuando estamos conmemorando los 30 años de la masacre de 16 Yanomamis de manos de garimpeiros en Hashimú, estamos viendo una nueva invasión aún más grande de garimpeiros, con la anuencia y en sociedad con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Están invadiendo territorios Yanomami y Yecuana, el propio Hashimú y las cabeceras del río Orinoco. Un ecocidio es un acto ilícito o gratuito cometido a sabiendas de que existe una posibilidad, una probabilidad sustancial de que esos actos causen daños graves y generalizados o a largo plazo al medio ambiente. Bajo esta definición, es claro que el daño de enormes sectores de la Amazonía venezolana se hace a sabiendas de que incluso un daño mínimo produciría repercusiones a largo plazo en la región. La CIDH podría dictar medidas cautelares para evitar mayores daños ecológicos y daños irreparables al medio ambiente, así como el derecho humano a un medio ambiente sano, y de esta manera asegurar la protección de la vida y la integridad de las poblaciones indígenas y criollas que están siendo afectadas por este tipo de minería. Y con su permiso, ahora hay un testimonio de un indígena venezolano. Si pueden poner el video. Yehaneina Winnie, presidenta. Soy Olar Ortiz, abogado indígena del pueblo Baré de la Amazonía venezolana. Gracias a SOS Orinoco y a DPLF por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes. Como ha escuchado, la situación en los territorios indígenas de la Amazonía es grave y serio, por lo que hay que desarrollar e implementar urgentemente normativas específicas y que Venezuela firme el acuerdo de Escazú. Resulta evidente, público y notorio, las violaciones sistemáticas y graves contra pueblos y comunidades indígenas, como contra sus líderes y lideresas, como lo demuestran las últimas publicaciones sobre derechos humanos en Venezuela por parte de la ONU. Solamente en el estado Amazonas, producto de la droga y la minería ilegal, entre el año 2022 y 2023,
han ocurrido dos masacres a poblaciones indígenas, caso Yanomami, Parimabé y caso del Yapacana, todos sin incluir lo que grupos armados irregulares que operan en nuestros territorios a vista del Estado realizan, como es el caso del asesinato de Virgilio Trujillo, acciones que a la fecha de hoy permanecen impunes y sin ninguna investigación seria para determinar sus responsables. Con respecto a los defensores indígenas, las amenazas, hostigamientos, criminalización resulta cada día más común, como es el caso de Nancy Herrera, del pueblo cubeo de la comunidad Piedra Blanca en el Yapacana, quien denunció hechos de corrupción de altos funcionarios militares por minería. De igual manera, es el caso mío. Como defensor de pueblos indígenas, tengo constantes amenazas y hostigamientos por parte de funcionarios del Estado, por lo cual mis medidas cautelares de protección otorgadas por la CIDH en el año 2019 aún permanecen vigentes. Ciudadana presidenta, como indígena que vive en territorio de en parte de la Amazonía, es mi deber informar que la situación es muy grave y el cambio climático y sus consecuencias ya lo estamos viviendo, así como gran parte del mundo, por lo que hay que actuar rápido y hay que hacer lo que sea necesario para que los estados cumplan con los estándares internacionales para la erradicación, fiscalización y sanción de los que cometan delitos contra el medio ambiente y sus territorios. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Soy Marcela Zambujo, oficial de programa del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Presentaré el petitorio de la sociedad civil. Solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en el marco de sus facultades de monitoreo y promoción, elabore un informe regional sobre el impacto de la minería ilegal y de crímenes asociados en los derechos humanos, utilice plenamente sus facultades para abordar las violaciones de derechos humanos provocadas por la minería ilegal en el continente, inste a los estados de la región que no han ratificado el convenio de Minamata sobre el mercurio, que lo hagan a la brevedad y que los estados firmantes den un debido cumplimiento a las obligaciones contenidas en dicho convenio. Inste a los estados de la región a aplicar los estándares interamericanos y los del convenio 169 de la OIT con relación a los pueblos indígenas y tribales. Integre las obligaciones estatales vinculadas a la prevención, fiscalización, sanción de la minería ilegal, los estándares de transparencia, participación ciudadana y protección de defensores ambientales contenidos en el Acuerdo de Escazú. Coordine esfuerzos con la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente para que se implementen los compromisos multilaterales de combate a la minería ilegal, tráfico de mercurio y actividades criminales conexas en la región. Haga un llamado a los gobiernos de la región y en particular a Bolivia, Brasil, Nicaragua, Perú y Venezuela a que desarrollen e implementen normativa específica y políticas públicas y de seguridad sólidas y con una perspectiva de derechos humanos para fiscalizar, sancionar y erradicar la minería ilegal. Y finalmente, hago un llamado a los países de la región que son parte de la cadena de suministro, ya sea que venden, compren, procesan insumos o productos de la industria mineral, que realicen su debida diligencia de manera a verificar, mitigar y eliminar su participación en la violación de derechos humanos y en los daños al medio ambiente. La sociedad civil agradece una vez más por este espacio y termina su manifestación inicial. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Una información muy valiosa, muy importante para procesarla con el sentido de colaboración y de cooperación conjunta que requiere una temática que, bueno, hoy tenemos esta posibilidad de unos determinados países, pero sabemos que es una situación que está afectando a todos nuestros países. Entonces, la trascendencia y la importancia
que el tema tiene es motivo para agradecerles profundamente no solo la participación en la audiencia, sino todo el trabajo que se hace para poderlo desarrollar. Voy a darle la palabra ahora al comisionado Bernal para su intervención. Muchas gracias, presidenta, por la palabra. Yo doy las gracias, en primer lugar, al equipo de la Secretaría Ejecutiva por todo el despliegue que tiene organizar una audiencia como esta. Doy las gracias a los peticionarios por su valentía al traer aquí esta problemática, al presentarnos los datos concretos, incluso poniendo sus vidas en riesgo. Y yo desde ya quiero solicitar a las autoridades competentes de los diferentes estados que como consecuencia de la participación en esta audiencia no haya ninguna retaliación en contra de los participantes que están aquí en Washington o de los participantes virtuales y sobre todo de la persona, por lo menos, que ya dijo que tenía una medida cautelar a su favor. Entonces quisiera hacer esa aclaración para empezar. En segundo lugar, pues el objeto de esta audiencia tiene que ver con la intersección de varias problemáticas que yo me atrevo a catalogar como uno, regionales y dos, estructurales. Y por eso yo estuve de acuerdo con traer esta audiencia para abrir este diálogo en este periodo de sesiones. En primer lugar, es regional y una prueba de eso es que tenemos aquí discusiones que versan sobre algunos países, pero hay más países que tienen que enfrentar esta problemática. Y en segundo lugar, pues es una problemática estructural porque yo me atrevería a decir, por lo menos desde el descubrimiento y la conquista de América, viene presentándose y es una problemática que se seguirá presentando de manera inexorable. Y esa problemática tiene que ver con lo siguiente. En primer lugar, con el hecho de que muchas de las economías de la región son economías que dependen en un componente importante de la explotación de minerales. Hay una página de la Universidad de Harvard, de la Facultad de Business and Economics, que tiene la composición de las economías del mundo y pues es muy distinto ver la composición de una economía como la de Singapur. Ellos no tienen nada que explorar, que explotar, entonces toda la economía es banking y productos que tienen que ver con la tecnología, a la composición de una economía como la brasileña o la colombiana o la de México, en las cuales pues el extractivismo está allí y es un extractivismo que viene financiando al Estado y que así lo queramos, así no fuera lo más deseable, pues seguirá estando allí presente en los años por venir. ¿Por qué razón? Por también otras demandas que vienen de otros derechos que están en las propias constituciones. Yo conozco un poco de esto, por lo menos en lo que tiene que ver con Colombia. Una de las cosas que están en la Constitución y en el marco jurídico es que con el dinero que vienen de las regalías, es decir, de los ingresos que vienen por la extracción de minerales, se pagan los hospitales, la educación y se responde a otros derechos sociales. Ese es un primer punto. Segundo punto, desde luego que en estos países hay una agenda todavía, a mi gusto, incipiente, de transformación energética, pero esa agenda de transformación energética tiene dos problemas. Un primer problema es que esa propia agenda también implica la intervención en el medio ambiente para explotar los minerales que se necesitan para hacer esa transformación energética. Es decir, algunos de los vehículos eléctricos necesitan ciertos componentes que vienen de minerales que están en nuestra región. Entonces, más de lo mismo. Y la otra cosa es, incluso si solamente pensamos en que no va a haber explotación a
tanto tiempo y que es posible hacer esa transición sin recurrir a esos minerales, lo cierto es que esto va a tardar un tiempo determinado. Va a tardar un tiempo determinado, no sabemos cuál va a ser ese plazo. Por ejemplo, un plazo en el que la electricidad que se consuma en nuestro continente sea una electricidad 100% limpia, que venga de energías limpias. No sabemos, no hay un plazo concreto, a pesar de los múltiples compromisos de los estados, en los diferentes acuerdos, no hay un plazo concreto para eso. Esa es la primera problemática. Y a eso se suma, pues, que esa explotación colisiona con una cantidad de derechos. Unos, desde luego, los derechos de las comunidades indígenas, derechos que tienen que ver con la vida, con la salud, con la supervivencia cultural, con el derecho a defender otros derechos humanos, porque por circunstancias de la realidad, los defensores de derechos humanos terminan siendo victimizados por las circunstancias del día a día. Afectaciones al territorio ancestral. Y a eso se suma afectaciones al medio ambiente sano, que esas no discriminan, es decir, van para todo el mundo. El agua que se contamina es consumida tanto por los pueblos indígenas como por los pueblos no indígenas, el agua contaminada. Más otra cosa que es el producto de todo esto como dificultad para mitigar el cambio climático, que es otra afectación a los mismos derechos y que no discrimina a nadie. Esa es una primera colisión. Ahora, hay otra colisión que es de gran gravedad y que surge de lo que se ha planteado aquí en la mesa. Y es, por una parte, uno podría pensar cuál es el horizonte, el mejor horizonte posible. Ese mejor horizonte posible es un horizonte en el cual uno podría pensar que salen unos estándares o unas directrices de respeto de los derechos de los pueblos indígenas, respeto del derecho al medio ambiente, respeto a los compromisos de cambio climático, que además son compatibles con el desarrollo. Y esos estándares se hacen efectivos a los estados. Muy bien, los estados implementan estos estándares. La segunda colisión es la siguiente. Si aún implementando esas mejores prácticas, pues los estados van a seguir otorgando concesiones para la explotación por lo que ya planteamos. O lo segundo que es, y lo conozco por algunos casos colombianos que llegaron a mis manos cuando yo era magistrado de la Corte Colombiana, que es incluso peor, y es, se concede la concesión, se empieza a contaminar, luego por regulaciones o por orden judicial se para el proyecto, la compañía se va a la gente del Estado, pues un campo fértil para los mineros ilegales. ¿Por qué razón? Porque se tiene identificado el sitio donde está la minería y no hay nadie vigilando. Y obviamente los pueblos indígenas no pueden vigilar ellos mismos y muchas veces los estados tampoco tienen la capacidad operativa para ejercer soberanía sobre esos sitios. Y si a esto le sumamos narcotráfico, corrupción, etcétera, es decir, es un cóctel explosivo de muy difícil trato. Entonces, primer objeto de mi intervención es pedir sus reflexiones frente a esas dos tensiones que las economías de nuestros países tienen que navegar. Y un último punto, y ya con esto termino el uso de mi palabra y que tiene que ver con algo con lo que tendrá que lidiar nuestro nuevo relator Redesca, que es lo segundo. Quizás hay un filósofo que dice que lo mejor a veces se opone a lo bueno, y a veces tenemos que transar lo mejor para poder buscar algo que es bueno. Y es, quizás lo mejor sería sí que existieran unos estándares de cumplimiento para empresas que trabajen en la extracción y que tengan que ver con los derechos humanos. La pregunta es, ¿cuáles son
esos estándares y cómo definir esos estándares en medio de esas dos tensiones que yo acabo de plantear. Muchísimas gracias. Gracias, comisionado. Voy a pasarle la palabra al relator especial para los Redesca, para los DESCA. Muchas gracias, Javier. Presidenta. Muchas gracias, comisionado Carlos Nalpulido, a las organizaciones que han provocado esta audiencia, solicitado esta audiencia. Mi más profundo agradecimiento por la pertinencia de poner este tema nuevamente en la agenda del sistema interamericano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde hace ya unos cuantos años que viene trabajando el tema del extractivismo, el impacto de estas acciones en los derechos humanos. Creo que va a cumplir 10 años aquel primer informe sobre industrias extractivas en Centroamérica, pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes. Desde entonces hasta ahora fue creada la Redesca por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se ha avanzado en muchas cosas. Se ha avanzado en una nueva interpretación del artículo 26 de la Convención Americana por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que posiciona estos derechos como derechos justiciables, exigibles en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos avanzado también en la puesta en marcha del Protocolo de San Salvador, del mecanismo previsto en el Protocolo de San Salvador, de informes en base a indicadores. En definitiva, la temática de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales tiene en los últimos 10 años, por lo menos, un escenario bastante diferente al que se enfrentaba la región con anterioridad. De esa perspectiva, me parece especialmente relevante poder profundizar en el abordaje de estas problemáticas que implican muchos temas, ¿no? Implican temas que tienen que ver con pueblos indígenas, poblaciones campesinas, con afectaciones diferenciadas respecto de niños, niñas y adolescentes, mujeres, que implican derecho a la tierra, a los territorios, que implican temas ambientales, obviamente, y que implican también la salud de nuestras democracias, porque como ustedes pusieron en evidencia, la minería ilegal, porque estamos hablando, creo que es muy importante centrarnos en esta audiencia, que es una audiencia que no es sobre actividades extractivas legales, sino que es específicamente sobre minería ilegal, ¿no? Y el vínculo de estas actividades que se desarrollan al margen de la ley, uh-huh, con situaciones que tienen relación con un gran abanico de violaciones de derechos humanos, uh-huh, pero especialmente me parece muy pertinente el vínculo que ponen sobre la mesa en relación a el avance de este tipo de prácticas en los casos en los que estamos frente a gobiernos que se encuentran apartados de los contrapesos, las garantías de los regímenes democráticos. Eso me parece que es algo que han puesto sobre la mesa, que me parece que es necesario prestar especial atención, sobre todo teniendo en cuenta de que el avance de este tipo de prácticas requiere tolerancia o complicidad y requiere determinado grado de impunidad, y que esto necesariamente tiene que ser abordado a través de la lógica de las obligaciones y las responsabilidades que le corresponden a los estados de acuerdo a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Y creo que el sistema interamericano de derechos humanos tiene mucho avanzado en relación a esto, ¿no? Porque tiene avanzado en relación al abordaje de situaciones críticas de los regímenes democráticos, pero también tiene avanzado, sobre todo en los últimos años, en relación a las temáticas de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esta intersección compleja, donde hay que abordar los temas de corrupción, hay que abordar los temas vinculados a nuestros diseños institucionales, a la lucha contra la impunidad, temas vinculados a la fiscalización, temas vinculados a la prevención, sanción de la minería ilegal, sanción del lavado de activos y lucha contra la corrupción. Este tipo de políticas tan importantes para el funcionamiento de un Estado democrático son las políticas que ustedes están poniendo
sobre la mesa, utilizando de alguna manera esta temática como un síntoma, no un síntoma único, pero un síntoma muy relevante de, esta, de estas importantes afectaciones. La explotación ilegal de recursos naturales no se reduce en nuestro continente a la minería ilegal. Y de esa perspectiva creo que nos abre, y desde mi punto de vista me abre como relator especial para los DESCA, el abordaje de, con esta mirada compleja que contiene cuestiones económicas, políticas, sociales, me abre un horizonte de desarrollo de trabajo desde el nuevo plan estratégico, la agenda estratégica, perdón, de la Redesca, que para el año que viene ya estaría en vigencia, que contemple no solo la minería ilegal, sino también otras formas ilegales de explotación de recursos naturales, que creo que deben ser abordados con la misma complejidad que ustedes están planteando en esta audiencia y que por eso les felicito. Desde la Redesca quiero, de alguna manera, afirmar el compromiso por trabajar en esta agenda. Esta es una agenda muy importante, es una agenda que cruza los temas de empresa y derechos humanos, temas vinculados a derechos ambientales, temas vinculados a la garantía y protección de los DESCA, pero mucho más allá de la Redesca, es de los temas específicos vinculados al mandato de la Redesca, vuelvo a decir, creo que son temas que hacen y generan reflexiones muy relevantes desde la perspectiva de la salud de nuestras democracias y del respeto de los derechos humanos en términos más generales, porque como ha dicho muy bien el comisionado Carlos Bernal Pulido hace un momento, detrás de este tipo de cuestiones suelen haber también violencia a las personas defensoras del medio ambiente, asesinatos, periodistas que son silenciados, periodistas que son silenciadas. En definitiva, es una cuestión muy compleja que hace a las garantías del Estado de Derecho y no solo específicamente a una explotación ilegal puntual o a una cuestión específica de afectación de un grupo específico o únicamente del derecho al medio ambiente sano. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, después de escuchar a mis dos colegas en la mesa, el planteamiento es un planteamiento de una integralidad de todas las situaciones, circunstancias que hay que tomar en cuenta precisamente para poner frente a las obligaciones de los estados, las respuestas que los estados están obligados a dar. Y yo empezaría por, o sea, ¿qué tanto los marcos regulatorios ambientales están en estos países, particularmente para centrarnos a lo que ustedes nos han planteado, están efectivamente adecuados a estos estándares interamericanos, estándares universales y el enfoque de derecho que tienen que tener? Porque partiendo de allí, entonces viene esta responsabilidad de todos como habitantes del planeta, que las consecuencias, las afectaciones, yo en mi condición de relatora para los derechos de los pueblos indígenas tengo que hacer un énfasis precisamente en este grupo en particular por los efectos diferenciados que tiene en sus vidas y en esta condición de su propia existencia o de su continuidad. Entonces, para mí, todo el tema del el marco normativo, las obligaciones de los estados para atender de una manera preventiva, de una manera directa, fiscalizadora, y su propia responsabilidad en todo el tema de corrupción que se ha planteado aquí. Comparto la preocupación de lo que plantea el comisionado Bernal, pero ¿qué es lo que necesitamos?
Necesitamos que nuestros países, que nuestros estados sean responsables de las obligaciones que se tiene para asegurar, y muy particularmente, la actividad minera ilegal, pero con toda la ramificación que eso puede tener y, como se ha dicho también, ¿cómo lo vamos a trabajar? Dice, ¿nos vamos a quedar de que esto va a estar siempre y que esto como que no tuviera una salida? Yo soy de la opinión que precisamente está, y hago ese énfasis en la importancia que tiene el conocimiento de la situación en nuestros países, el conocimiento de la falta de responsabilidad de los estados, la identificación de la participación criminal de corrupción, que hay que plantearla como una necesidad de asegurar que la conducción de nuestros países, las direcciones de nuestros países cumplan, y hago mucho énfasis en esto de cumplir estas responsabilidades. Hay un marco de violación de derechos humanos que tienen que estar debidamente identificados, que están, no es que deberían, sabemos que están debidamente identificados y que necesitamos demandar a nuestros países para el cumplimiento de sus obligaciones. Las peticiones que ustedes hacen a la Comisión Interamericana, ya el relator ha señalado el trabajo que de hace un tiempo atrás ya la Comisión ha realizado, el tema del otorgamiento incluso de las medidas cautelares en esas situaciones donde la propia existencia de la vida de grupos está en riesgo, para no usar la palabra genocidio, pero que, como se nos lo han planteado los propios los testimonios que hemos escuchado hoy, es cuando hablamos del agua, del mar, de la tierra, estamos hablando de la vida, pero no de esos grupos solamente. Estamos hablando de la vida de toda la humanidad. Y esa es la responsabilidad que tenemos para que se asuma con toda la rigurosidad que en la comunidad internacional tenemos que hacer. Yo quisiera expresarles nuestro compromiso, un compromiso que es conjunto con ustedes, esto lo necesitamos hacer juntos, para el tema de la normatividad específica, necesaria, importante, que se tiene que tener. ¿Cuáles son esos ingredientes, esos contenidos en una normativa que nos asegure el poder precisamente exigir su cumplimiento con una efectividad en los resultados? Si defendemos la democracia, las instituciones o la institucionalidad en general. La necesidad que tiene la Comisión también de mantener este flujo de información que permita, junto con la Redesca, hacer ese trabajo de monitoreo, de seguimiento y de llamado de atención en los países donde identificamos que hay una situación de violación absoluta de los derechos y de falta de cumplimiento de todas las normativas que consagran los mismos. Entonces, tener esto junto con ustedes, y como decía el comisionado Bernal, no es solo en estos países, es en todo el continente, particularmente
y cada quien, cada país tiene que tener esa realidad debidamente identificada. Muchas gracias por toda la información. Estamos en este compromiso de trabajar juntos y de buscar precisamente las mejores fórmulas para que los derechos que están hoy en juego no podamos, no esperemos que pasen años para ver cómo lo vamos a resolver. Tenemos que empezar a ver cómo lo resolvemos hoy, mañana y siempre. Entonces, le voy a pasar la palabra nuevamente para escuchar sus comentarios y poder entonces completar esta jornada. Muchas gracias, Presidenta, y también a todos en la mesa por los comentarios. Quisiera recoger algunos y en la secuencia también mis compañeros y compañeras. Con relación a la atención que comentaba el comisionado Bernal Pulido, en el caso de la energía renovable, digamos, es una atención producto de una suerte de armonización de distintas obligaciones estatales. No hay cómo pensar en una transición energética sin considerar que las llamadas energías renovables, incluso la minería de metales raros, va a tensionar con derechos también de comunidades indígenas y de otro tipo. Incluso en la extracción más convencional de oro, plata y otros minerales, esa tensión también es casi imprescindible porque realmente si hay una obligación estatal de proveer derechos sociales y económicos, muchas veces la única forma de proveer esos derechos es a través del uso de los recursos naturales en países que son altamente dependientes de la inversión extranjera, particularmente toda la América Latina. Ahora, en el caso de la minería ilegal, esa tensión no es ni siquiera aparente, ¿no? Porque no hay ganancia posible, no hay satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales producto de la minería ilegal. Por su naturaleza, el oro tiene una particularidad que lo distingue, por ejemplo, a la minería del hierro, del cadmio, del cobre, porque no es posible llevar una tonelada de cobre para cambiar eso en un mercado ilegal o incluso en un banco, ¿no? El oro no es solo un mineral que es utilizado en la industria en general, es también un valor financiero en sí mismo, ¿no? Y es la actividad, el oficio preferido de los gobiernos parias, asfixiados monetariamente por sus torpezas macroeconómicas y también por sanciones de países con vocación democrática, digamos así. Venezuela exporta mucho de su oro de manera, digamos, ilegal a países también sancionados, como Irán, otros países del Oriente Medio, y en algunos casos hay indicios fuertes de que también Nicaragua, por ejemplo, hay indicios de que está exportando oro producido en Venezuela. Como decía Amaro, Nicaragua exporta bastante más oro de lo que produce y no cierran las cuentas, ¿no? Eso significa que o hay un subregistro de lo que está produciendo, que podría ser, pero Amaro está en mejores condiciones, o, por ejemplo, que hay un trasiego también o un tráfico entre gobiernos parias para básicamente mantener sus finanzas al día, no en beneficio de la población, pero para financiar la maquinaria represiva de esos gobiernos, ¿no? La matonería, en el caso de Ortega, muy conocida por la misma comisión, en el caso de Maduro, grupos paramilitares o incluso grupos ilegales provenientes de otros países, como es el caso de Colombia. Yo encuentro muy pertinente el ejercicio que está haciendo justamente el relator, que bienvenido, por cierto, la primera vez que le podemos saludar como relator. Estamos muy confiantes de que va a ser una gestión muy, muy productiva y muy buena. En ese ejercicio de pensar su agenda estratégica, incluir no solo minería, sino otras economías ilegales, porque justamente la respuesta no puede venir prefabricada, ¿no? No es posible, creo yo, hacer una suerte de declaración de principios de combate a la minería ilegal. Y ahí recogiendo también una pregunta. Los estándares que nosotros mismos mencionamos, Acuerdo de Escazú, Convenio de Minamata, que tiene una vocación más de law enforcement, ¿no? No tanto en derechos humanos. Por eso también instamos a que el mismo relator y su equipo pudiera quizás también tener presencia en las conferencias de partes del Convenio de Minamata, que tiene también una vocación de escuchar a los pueblos indígenas muy interesante, pero no me da el tiempo de ampliar en ese aspecto. Y en ese ejercicio, pensar más allá de los estándares vigentes porque justamente no alcanza la complejidad de una economía netamente ilícita, ¿no? Y donde hay minería ilegal, en general, hay otros tipos de economías ilegales. Entonces, quizás un informe con abordaje que permita también hacer, quizás no un análisis totalmente casuístico, pero no quedar en básicamente obligaciones de países de origen, consulta previa, porque eso, claro, eso estandariza una situación en donde los actores son público-privados, pero que actúan dentro de una legalidad. Acá estamos hablando de una actividad que tiene, digamos, una vocación, valga la redundancia, absolutamente ajena a la legalidad, ¿no?
Entonces, ahí amerita quizás también un informe temático con un abordaje muy distinto a lo que sería un estándar uniforme aplicable a actores que actúan dentro de una legalidad. Yo me voy a referir a dos temas particulares. Uno es la relación entre la minería industrial y la minería ilegal. En el caso nicaragüense es muy clara. La minería ilegal no puede exportar hacia otros países y lo hace a través de las mineras industriales. Muchas de estas mineras industriales son de capital canadiense y de capital colombiano. Lamentablemente, los estándares en estos países de origen son mucho más altos que los que existen en Nicaragua. Entonces, por eso existe una permisibilidad y se puede explotar en el país. Eso nos lleva a repensar esos marcos regulatorios, a fortalecerlos, sobre todo en nuestros países que siguen siendo débiles y que les permiten a estas empresas extractivas instalarse y además seguir comprando oro que viene de procesos ilegales, que viene de territorios indígenas, que viene de áreas protegidas, como lo hemos demostrado en el informe que les compartimos. Todavía yo no conozco ningún territorio minero en Nicaragua que haya salido de la pobreza. Más bien, lo que nos dejan son los residuos de los impactos ambientales y sociales y muchas veces solo nos saquean. Es muy poco el aporte que ofrece la minería, tanto industrial como ilegal, a las consideraciones de los otros derechos sociales en el país. Y por último, lamentablemente, nuestra región se ha convertido también en un corredor de mercurio, de tráfico ilícito de mercurio. Nosotros hemos documentado que en la zona transfronteriza del emblemático histórico Río San Juan existe tráfico de mercurio para abastecer la minería ilegal. Y para nosotros es sumamente preocupante porque todos estos estados se han comprometido con el acuerdo de Minamata, todos estos estados se han comprometido en disminuir los tráficos ilegales ilícitos, pero lamentablemente el mercurio está siendo uno de los productos que se está traficando de forma ilegal. Yo quisiera darles las gracias y lo primero que quisiera reflexionar es algo que se ha dicho en la mesa y que es que la ilegalidad ya es algo regional. O sea, la ilegalidad está en cada uno de nuestros países. O sea, ya seguir viendo la ilegalidad en el tema de minería desde la percepción de cada uno de nuestros lugares ya no surte resultados si es que queremos abordar este tema de una forma definitiva. No estamos viendo en el comportamiento regular, estamos luchando contra un monstruo que tiene diferentes brazos y que se enquista sea en los gobiernos, sea en las empresas o en diferentes ámbitos. Entonces, creo que en el caso peruano, por ejemplo, actualmente hay una lucha constante por el debilitamiento de la legislación y de la institucionalidad ambiental, que viene desde el mismo Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. O sea, son diferentes frentes los que están apuntando directamente a debilitar la institucionalidad ambiental en nuestro país. El reconocimiento de derechos de pueblos indígenas, los territorios, proteger las áreas naturales protegidas. Es constante la vorágine de iniciativas que vivimos en el Perú por debilitar nuestro sistema ambiental y el cumplimiento de nuestros estándares internacionales. Y creo que es bien importante asumir esto, ya no solamente como en el caso peruano, o sea, hoy día afecta más a Perú, mañana va a afectar más a Brasil, depende mucho del gobierno, el tipo de Estado que tenemos, el gobernante de turno. Y todo esto hace que nuestra constante crisis a nivel de región haga que esto se vaya incrementando en nuestros países. Entonces, a mí me parece muy interesante comenzar a verlo desde una visión completa, desde las, lamentablemente, los puntos comunes que tenemos como países y el incumplimiento de los estándares que tenemos en nuestros diferentes países. El mercurio es un tema que nos une y creo que puede ser un punto muy importante, no solamente en función al cumplimiento de Minamata, los estándares y demás. Como comentaba Walter, tenemos pueblos indígenas totalmente contaminados, tenemos un tráfico de mercurio en el caso peruano muy fuerte. Pero también hay un esquema que creo que es súper importante resaltar, y es el de lavado de activos, lavado de dinero y empresas fantasma. O
sea, creo que hay una modalidad de creación, disolución y reestructuración de empresas y capitales que se van dando en diferentes países, se van constituyendo y van desapareciendo. Y no hay mayor nivel de responsabilidad o de sanción a esos capitales, a pesar de la debida diligencia, porque las empresas desaparecen. Y en el caso peruano desaparecen, no hay rasgo, y aparecen en otro lado y siguen generando la desgracia ambiental, la desgracia social, la pobreza y la contaminación de nuestros pueblos. Entonces, creo que la visión regional es importante para poder enfrentar finalmente un monstruo que no tiene cara, pero que nos está comiendo a todos a nivel de región. Si puedo construir sobre lo que acaba de decir Silvana, yo creo que no hay solución fácil, como ustedes mismos lo han dicho. Estamos frente a una situación inédita en el que no estamos enfrentando a empresas a quien podemos llevar a juicio o que la sociedad civil pueda protestar. No, estamos frente a grupos armados transnacionales. ¿Cómo hace la sociedad civil, cómo hacen los estados para enfrentar a este monstruo, como dice? Y lo otro de estos grupos armados transnacionales es que ellos no reconocen fronteras. Es un poco como la Amazonía, las fronteras son artificiales, son políticas. Estos grupos armados transnacionales tampoco reconocen fronteras. Y ellos están actuando regionalmente y están invadiendo estos espacios. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es que no hay una solución fácil, estamos frente a algo inédito y que hay que apoyar a los estados democráticos y darles herramientas, ayudas, tecnología para combatir a estos grupos criminales transnacionales. Y en el caso de Venezuela, quiero hacer un comentario acerca del levantamiento de las sanciones al oro, que ocurrió hace 2 semanas, que a nosotros desde SOS Orinoco nos preocupa enormemente, porque esto está creando una situación en la que tememos que no solo Venezuela va a poder blanquear el producto de las minas ilegales de áreas protegidas a través de la compañía minera Minerven, sino que eso va a crear inmediatamente un atractivo para los países fronterizos que tienen minería ilegal, Guyana, Colombia, Brasil, y que ellos van a poder canalizar el producto ilegal a través de la empresa Minerven y de esa manera blanquear esa minería. Entonces, es una situación muy compleja. Lo reconocemos y agradecemos que ustedes también lo están reconociendo como tal. Sí, buenas. Quiero también finalizar indicando de que el tema de la minería ilegal, sea formal o ilegal, están acabando nuestros bosques y están contaminando la salud de los pueblos indígenas, también la salud de todo ser vivo en la naturaleza, y que muchos de ellos sirven para el sustento de nuestra vida diaria. Entonces, es necesario, creo, la participación de los pueblos indígenas en la construcción de las políticas públicas que aseguren el desarrollo para la región, para cada país. Es necesario. Decimos siempre, no solo tomen a los pueblos indígenas como beneficiarios, sino también podamos tomar como socios. Las organizaciones indígenas a nivel de los países ya venimos desarrollando acciones en el marco de la defensa de nuestros territorios y también trabajando actividades basadas en la solución de la naturaleza. Y creo que los estados tienen que empezar a tomar en conciencia y también poner como un granito de arena y aprender de nosotros. Creo que es importante eso, no dejar los pueblos indígenas, porque y también el tema de la minería, dijimos, que se convierta en un problema transnacional, ¿no? Y que también el tema de la minería
la compra y la venta del oro, está pasando el tema de blanqueo y cómo se puede hacer el estudio de la trazabilidad a nivel de los países para el tema del oro. Muchas gracias. Muchas gracias, señores comisionados, señor relator. Creo que las intervenciones, las consultas que ustedes plantean son muy importantes, sobre todo para esta reflexión. Yo voy a repetir en realidad algo que ya ha mencionado el relator sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, el señor Marcos Orellana, al momento de analizar esta problemática a nivel regional, internacional y también respecto a un informe que ha presentado en relación a Bolivia. Bolivia es el centro del tráfico ilegal de mercurio en la región y eso es algo que considero debemos analizarlo y que debe despertar una preocupación muy grande de parte no solo del sistema interamericano, sino también de los países de la región. Evidentemente existe en la mayoría de los países, tengo entendido, un marco de regulación que de cierta manera trata de controlar o evitar o por lo menos impulsar determinadas medidas que puedan sancionar cuando existen abusos o alguna vulneración a los derechos humanos emergente de actividades extractivas. La problemática en la mayoría de los países, sobre todo que tienen, que hemos tenido el agrado de exponer, es la falta de Estado de Derecho y cumplimiento de estas normativas que ya existen, ya sea a nivel nacional, interamericano o universal, ya sea a través del convenio de Minamata o el acuerdo de Iscazú u otras normas. En el caso de Bolivia, Bolivia es uno de los países con mayor legislación relativa a la protección de la naturaleza, de los derechos de los pueblos indígenas. La Constitución es brillante a nivel internacional, pero hay una inmensa diferencia entre lo que establece la normativa, lo que establece la Constitución, lo que ha firmado y ratificado el Estado boliviano con la realidad. Bolivia es un país vanguardia en la aprobación de normativas de protección al medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza, pero es uno de los países que vulnera más los derechos de los pueblos indígenas y que contamina más el medio ambiente y la naturaleza, tal como lo he expuesto al principio. Y esa considero que es la problemática y es ahí donde la Comisión, la CIDH, debería justamente hacer un llamado de atención a los estados para que no solo respeten su normativa interna, sino también para que respeten las normativas y los estándares internacionales que ellos mismos se han comprometido a respetar. Mientras hablamos, en mi país han ocurrido eventos muy, pero muy importantes mientras ocurre esta audiencia, distinguida presidenta. Mi organización ha vuelto a entrar a la Amazonía para recoger más información de las comunidades indígenas afectadas por el mercurio. Y yo no tendría miedo ni reparo de tal vez utilizar a futuro el término de genocidio. Como decía Walter, existen comunidades indígenas enteras que van a, y que están siendo afectadas por el envenenamiento por mercurio y con un impacto diferenciado sobre todo en las mujeres indígenas. Yo he visto con mis propios ojos, lamentablemente, a mujeres con síntomas muy graves, muy similares a los eventos que han ocurrido en los 50 en Minamata. Yo considero que si esto continúa, van a haber comunidades indígenas alrededor de la Amazonía que van a desaparecer. Entonces, creo que es un llamado de atención muy importante a los países de la región. Pero en mi país, mientras ocurre esta audiencia, mientras ocurre esta investigación de parte de mi organización, también en la ciudad principal, en la ciudad de La Paz, ocurre una marcha de cooperativas mineras que trabajan con el oro, que exigen más beneficios al Estado. De entrada, ellos ya no pagan impuestos, pero mientras hablamos, quieren pagar aún menos impuestos. De entrada, ellos ya están en áreas protegidas y están en territorios indígenas y ya están contaminando y están generando mayor contaminación no solo en Bolivia, sino en Perú y en otros países. Pero mientras hablamos, están pidiendo al gobierno para entrar a más áreas protegidas y a más territorios indígenas. Entonces, creo que este debe ser un llamado de atención, porque son sectores que tienen un poder económico muy grande y que tienen un poder político muy grande y que lamentablemente frente a defensores ambientales, frente a líderes indígenas, pues existe una inmensa asimetría de poder. Y es justamente ahí donde la Comisión Interamericana debe ser una voz de aquellos
que no gozan de tanto poder. Debe ser una voz de aquellos que, lamentablemente, en nuestros países están sufriendo de envenenamiento por mercurio y de las consecuencias paralelas, como son la existencia de grupos vinculados al narcotráfico, vinculados a grupos armados. En Bolivia ya hemos visto y existen pruebas e indicios, y lo vamos a presentar obviamente ante la Comisión Interamericana, de que de la existencia de empresas chinas detrás de la comercialización y explotación del mercurio, empresas chinas detrás de la explotación del oro. Entonces yo creo que ya estamos hablando también de aspectos muy importantes como la extraterritorialidad y también la responsabilidad de estas empresas que, si bien no forman parte del sistema interamericano, pero sí vulneran derechos humanos en la región. Creo que es algo muy importante que la Comisión debería tomar en cuenta. Muchas gracias. Presidenta, para finalizar, como siempre, nos ponemos a disposición de la Comisión para apoyar en todo lo que sea de interés también de ustedes y particularmente de la Relatoría de ESCA en el avance de un eventual informe temático o de un abordaje quizás más integral de esa problemática tan compleja. El mismo informe que fue mencionado por el relator sobre industrias extractivas del año 2015 contó con el apoyo muy decidido de la sociedad civil, incluyendo algunas organizaciones acá presentes, y fue, un informe muy importante en un momento en donde no se hablaba de responsabilidad de países de origen, empresas extractivas formales, yo diría, ¿no? Y eso claramente fue una respuesta a sendas audiencias en donde se hablaba de la responsabilidad de Canadá como país de origen de empresas mineras, ¿no? Obviamente acá son actores más complejos y una convergencia de actores distintos, pero en definitiva los estándares del propio sistema interamericano y del sistema universal que aborda países de origen, también la responsabilidad de las empresas, que ahora va ganando cada vez más fuerza, también se aborda en la Comisión desde el informe de 2019, creo que hay también muchos elementos para evaluar, digamos, la responsabilidad también de esos actores. Y por último, hacemos también un llamado a que la Comisión emplee no solo sus facultades de monitoreo y promoción, sino también priorice solicitudes de medidas cautelares y peticiones que aborden esa agenda, ¿no? El compañero que hablaba desde Venezuela es beneficiario de medidas cautelares. Mauricio Lluecano nos llegó a mencionar, pero su pueblo es beneficiario de medidas provisionales. Y ahí un comentario con mucha transparencia, un poco crítico. Yo considero muy personalmente que la Comisión tardó un poco en solicitar medidas provisionales a la Corte con relación al pueblo Yanomami, ¿no? Y cuando ya la Corte había otorgado medidas provisionales y hubo un cambio de gobierno, se destapó una crisis humanitaria también con connotaciones de genocidio, ¿no? Nunca se ha visto nada parecido en la zona Yanomami y, de hecho, con la presencia más constante de la fuerza pública brasileña, muchos de esos garimperos o mineros ilegales están cruzando con toda impunidad la frontera venezolana y llevan el problema al otro lado, digamos, de la frontera, ¿no? Entonces, claramente es un problema complejo, pero sí instamos mucho a que cuando reciban solicitudes de medidas cautelares que abarquen ese tipo de problemática, que lo tomen con la prioridad y, digamos, la seriedad que el caso amerita. Muchas gracias por la oportunidad y nos ponemos a disposición para mandar también información por escrito. Sí, muchas gracias. Sí, va a ser esa petición de que las intervenciones nos gustaría poder tenerlas por escrito en cuanto ustedes puedan enviarlas. Quiero concluir señalando que efectivamente para la Comisión Interamericana es responsabilidad para la atención de estos temas. Hemos trabajado particularmente en estos dos años últimos en los que he asumido la Relatoría de los Pueblos Indígenas, precisamente una identificación de criterios de priorización para atender de una manera más expedita algunos casos. Ustedes, conocedores del sistema, lo saben. El tema de las medidas cautelares tiene unas exigencias de rigurosidad jurídica que los estados del sistema tienen los ojos como muy bien puestos para ver si la Comisión rebasa su competencia y sus capacidades para la aplicación de las medidas cautelares. Y el trabajo con la Corte Interamericana en materia de las medidas provisionales, también ustedes son conocedores de eso, aseguramos que la solicitud de una medida provisional ante la Corte lleve la garantía de que la
Corte no nos las va a negar y que por el efecto que tiene precisamente de dar por terminada la medida cautelar que nosotros hubiéramos podido establecer previamente. Y esa rigurosidad jurídica, lo que les solicito también muy respetuosamente, es eso, tener toda la posibilidad de la identificación muy puntual, muy exacta, de esos hechos de riesgo. Y si hoy en la presentación no se tiene, pero se tiene mañana mismo, plantear esa información que nos permita una respuesta priorizada. Y quiero señalarles que hay hoy en la comisión este sentido de establecer los criterios de priorización para atender situaciones de realmente urgencias, ¿no? Y ténganlo presente. Quiero agradecer muchísimo esta audiencia. Es una situación muy compleja, pero como les decía, es una situación que nos compromete a todos y que todos tenemos que el sentido de valorar lo que esto significa para el mundo, en la protección del ambiente, en la protección del planeta. Muchas gracias y esperamos seguir contando con toda la información, que sé que el trabajo dedicado y con mucha responsabilidad ustedes realizan. Muchas gracias por eso. Damos por terminada la audiencia.